Bueno, buenas tardes, amigos federados, buceadores y buceadoras de todo el territorio español. Este es nuestro primer episodio, entre comillas, de lo que es el nuevo o la nueva sección de patrimonio histórico-cultural de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Reunidos aquí Javier Vázquez y Marc Pedrals como el equipo técnico y con una pareja de honor que son nuestros primeros invitados, que son Eduardo Almenya y Dani Scripps, donde tocaremos diversos temas relacionados como el pasaje de la presidencia de la Federación Catalana de Eduardo Almenya, así como sus experiencias a nivel personal sobre la pesca submarina y las actividades subacuáticas. Eduardo, tú fuiste presidente de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. ¿Qué tal fue durante este tiempo que tú fuiste...? Bien, sí, realmente fui presidente de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. Fue una época interesante. Era un cargo federativo, un cargo que me fue sugerido por Samarán, que era el delegado nacional de Educación Física y Deportes. ¿Sugerido por a través del presidente de la Federación Española, Luis María Fuyón, un gran amigo mío? Y bien, yo nunca había probado tener un cargo federativo, pero dije, pues voy a intentarlo porque el tema me gusta. Creo que hay unas responsabilidades y si puede ser útil, pues sí, voy a hacerlo. Y me integré como presidente de la Federación Catalana de Actividades y Subacuáticas. Fue una época corta, llena de incidencias, de movimientos, de actividades que no tenía yo práctica de hacerlo, pero que me adapté. Entonces, en el poco tiempo que estuve, que aproximadamente estuve medio año siendo presidente de la Federación, tuve algún incidente importante, y te explico. En primer lugar, en un momento determinado, yo en una revista de tipo náutico, yo hice unas declaraciones a un periodista y les comenté mi opinión sobre lo que era una federación y que a mi criterio consideraba que las federaciones no tenían una misión, a mi entender, correcta. ¿Por qué? Porque una federación, entendía yo, su objetivo principal es proteger, en primer lugar, el deporte, ayudar a los nacientes clubes, que en aquella época había mucha gente que se aglutinaba formando clubes, ayudar a los clubes a tirar adelante en sus proyectos. Cuando me di cuenta que las asignaciones presupuestarias que tenía la federación eran más bien menguadas, y sin, pero mantener un ritmo adecuado en la federación española o catalana, pero yo estoy hablando de la catalana, pues requería de que los clubs nos pagaran una serie de por licencias, nos pagaron tanto. O sea que en realidad me di cuenta que más que la federación ayudar a los clubs nos ayudaban a nosotros, a la federación, a desarrollar nuestras actividades. Yo lo declaré que no lo consideraba correcto y que había que meditar la transformación del objetivo de las federaciones. Estas declaraciones fueron recogidas por determinados elementos federativos e incluso de orden nacional, entre ellos José Antonio Samarán, buen amigo mío, pero que no le gustaron. No le gustaron y automáticamente no le gustaron porque te tiraba un poco por el suelo, por decirlo de alguna forma, las actividades de una federación. Y le dijo a su presidente de Federación Española y amigo mío, le dijo, Luis María Puyol, haz el favor de comunicarle a Eduardo Almenya que me presente rápidamente la dimisión, porque no me han gustado sus declaraciones al periodista tal. Luis María Puyol: Eduardo, tengo malas noticias para ti. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, pues tengo por un ex profeso encargo de Samarán, Juan Antonio Samarán, de que dimita. ¿Por qué? Porque no le han gustado tus declaraciones de la periodista.
Yo digo, Luis, amigo Puyol, yo he hecho unas declaraciones de algo que yo pienso. Lo pienso y me parece que correctamente. Por lo tanto, yo no considero que esto sea motivo de dimisión, en absoluto. Yo no quiero, no voy a dimitir por esto, porque yo he hecho unas declaraciones de lo que yo pienso, puede o no pueden coincidir con lo que piensa Juan Antonio Samarán, pero yo no voy a dimitir. Eduardo, tienes que dimitir porque es Juan Antonio Samarán lo dice. Y bueno, pues dile a Juan Antonio Samarán que me presente una carta, me mande una carta por escrito, claro está, diciéndome que dimita. ¿Y por qué? En cuanto él me lo diga, yo dimito. Pero yo no puedo dimitir porque sí. Necesito que algo me obligue. Y lo que me obliga es la opinión y el dictado, por decirlo de alguna forma, del delegado nacional de Educación Física y Deporte. Entonces voy a dimitir. No, no. No sé lo que pasó. Luis María Puyol le pasó a Juan Antonio Samarán. Eduardo no tiene que dimitir si no se lo pides por escrito y diciendo lo último. No sé lo que pasó, no sé lo que dijo, lo que pensó Juan Antonio Samarán, pero obtuve la callada por respuesta durante un tiempo muy largo. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, yo continué mis actividades federativas, pero también vi en el fondo que yo no tenía pasta para ser federativo. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi luna de miel con las actividades acuáticas. Yo estaba practicando un deporte que me inicié de una forma muy elemental primero, pero pronto me lancé a ella y me cautivaba de tal forma que yo estaba esperando los días, las fiestas, los fines de semana, poderme dedicar a bucear. A bucear, que era mi pasión. Claro, entonces mis deberes federativos me decían, no, el domingo, día tal, tú no puedes ir a bucear, porque tienes que ir a tal sitio, porque ha habido un campeonato de pesca submarina y tú tienes que estar presente y entregar los trofeos. Caramba, hombre, tú quieres una inversión para mí. No, tienes que ir porque eres presidente de la Federación Catalana, tienes que ir. Un día, otro día, pues, otro día, bucear. Bueno, voy a bucear. No, porque hay una entrega de un precio de las actividades subacuáticas en cuanto a orientación subacuática y ha ganado el equipo de Sabadell y tienes que ir a Sabadell y ahí Alonso para entregarle unos trofeos por haber ganado en la competición de orientación subacuática. Ahora, caramba, pues que me gusta bucear, no andar de entrega a entrega de trofeos y premios, no, eso no va para mí. Pero había que hacerlo. Esto me llevó a reflexionar y digo, bueno, yo no escribo para federativo, yo sirvo para bucear. Estoy en plena luna de miel con mis actividades y no las quiero dejar, no las puedo dejar. Y dije, Luis María Puyol, ahora es el momento, ahora te presento la dimisión. Sin carta de Antonio Samarán, sin nada, más que una voluntad propia de darme cuenta que yo no cumplo los requisitos necesarios de un federativo. Yo no me sé entregar a mis labores federativas porque me entrego a mis actividades subacuáticas como uno más de los que estamos describiendo el mundo submarino. Y como eso interfiere, no hay duda, yo voto a favor de mis actividades, no ejecutivas federativas, sino de mis actividades como observador. Por lo tanto, ahí tiene la federación. Y así terminó mi corta experiencia como federativo presidente de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas.